I'm recording this from in front of the hospital. There in the back, hiding, you can see Alex. Today, you're gonna watch a beautiful thing. You're gonna watch, you're gonna see Molly's surgery. Estaba la pata colgando y no se quejaba, vamos, no, no decía ningún. Estuvo varios meses después de la operación que nunca entra en ninguna habitación de la casa. Sí. Donde estaba acostadita se quedaba, sí, y no se movía. Y ahora ya, pues un poquito más de confianza, ahora es cariñosa. Sí, sí. Ahora viene y me da besos que antes no se levantaba nunca para nada. Sí. A mi amor, sí, le gusta venirse en coche conmigo. Claro, esto hay que cambiar la fecha. ¿Queremos? No, pero... Sí, todo va a ir bien. Más o menos. Mi amor.
Esto no es maligno, es una mastitis. Sin más. ¿Pero una mastitis qué es exactamente? Pues una inflamación de las glándulas mamarias. Es una exéresis del pezón, llamamos. El tema es que quedó, se hizo un absceso, y había una fístula, y entonces es mejor reseccionarlo, porque si no, tenemos que entrar en quirófano a lo mejor en cuestión de unos meses. Pero son heridas abiertas. I'm really happy. We have just operated her and she's going home. And I thank you very much for having helped with this. Molly is a beautiful dog and she has a great family. She's so loved and she's okay today because of you. Thank you very much for your help. Thanks for everything. And please don't forget that everything we do here can only happen because of your help. Please, if you can, donate. Help me continue saving lives. Thank you and I'll see you tomorrow. Tomorrow we're gonna have a video with Alma.